Hoy en Prevenir Federal, operativo en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para prevenir picadas. Importante cadena de custodia de la vacuna Sputnik desde la llegada al país hasta su distribución a las provincias. Skimming, modalidad de estafa en cajeros automáticos. Ceremonia en conmemoración por los 50 años de la creación de la Superintendencia de Aviación Federal. Vamos a conocer el proceso de virtualización de los institutos de formación de la PFA. El 2020 fue el año más difícil de nuestra historia reciente. No solo para nosotros, sino para el mundo entero. Es un orgullo poder afirmar que la Policía Federal Argentina supo adaptarse inmediatamente a un escenario impredecible y sumamente complejo. A nuestra función cotidiana de estar al frente de la seguridad federal, sumamos nuestro apoyo y esfuerzo para garantizar el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, lo cual fue fundamental para que el sistema sanitario argentino no haya colapsado. Gracias a los hombres y mujeres que pusieron el cuerpo, que trabajaron con compromiso y perseverancia cuidándonos a todos. Gracias a sus familias, que supieron acompañar a sus seres queridos en la misión histórica que nos tocó abordar. Y gracias a la ciudadanía, porque los logros siempre son colectivos. Comenzamos el 2021. Año de nuestro bicentenario, con el mismo compromiso. La aviación policial se inició en los años 30, 1930-1951, como una división, y a medida que fue incrementando su capacidad tecnológica, se fue convirtiendo en departamento, después en dirección, hasta lo que es hoy Superintendencia de Aviación Federal. Siempre acompañado de la tecnología que se nos fue aportando con respecto a helicópteros o aviones. Hoy en día tenemos 8 helicópteros, tenemos 2 helicópteros que sirven para entrenar y formar pilotos y tenemos 2 simuladores. Y tenemos 4 aviones, como lo dije bien, que están en un predio en Ezeiza. Toda la tecnología que tenemos hoy fue también en parte al apoyo incondicional del Ministerio de Seguridad y de la jefatura de la institución. Y tenemos un helicóptero que es uno de los más veloces que hay hoy en plaza, que es el Airbus H-155, denominado policialmente H-17, con el que cumplimos las funciones de traslado del señor Presidente de la Nación. La importancia de tener estas aeronaves de última tecnología es que nos permite a nosotros acceder rápido para el despegue, tener una excelente navegación en tiempos complicados o con climatología complicada. Y es interesantísimo tener esta cantidad de aeronaves porque podemos distribuirnos en todo el país, ya sea con los aviones o con los helicópteros, ya sea tanto en ayuda para algún servicio sanitario, que puede ser un policía herido, que puede ser un afiliado con alguna afección o alguna enfermedad necesite ser trasladado. Esa es la parte de cooperativa que realiza esta superintendencia, pero también formamos parte del resto de la superintendencia en lo que son investigaciones, puntualmente para reconocimientos de lugares, reconocimientos de espacios donde
en un futuro se puedan llegar a realizar mandas judiciales por otras superintendencias. Fundamentalmente este año, debido al COVID, hubo una dirección, la Dirección General de Coordinación Internacional, que nos usó al 100% en el uso de nuestros helicópteros y aviones para formalizar extradiciones, tanto pasivas como activas. O sea, tanto dentro del interior del país como en países limítrofes. Eso fue fundamental, nuestro apoyo al resto de la institución y fundamentalmente esa dirección que pudo cumplir con muchas de sus actividades programadas. Por último, llegue mi profundo reconocimiento a nuestros familiares que sostienen cotidianamente y a todos los que componen la gran familia de aviación policial, los aliento a que continúen en esta hermosa senda que sin duda nos llevará a más y mejores logros, que nos llenará a todos de orgullo y satisfacción. Que Dios, nuestro Señor, ilumine nuestro camino, ayudándonos a estar cada día más orgullosos de vestir nuestro querido uniforme de policías federales. Muy felices bodas de oro. Muchas gracias. El skimming es una de las tantas modalidades de fraude sobre cajeros automáticos que investiga justamente esta división y consiste en la colocación de dispositivos prácticamente imperceptibles en los cajeros automáticos que le permite al estafador copiar los datos de las bandas magnéticas de las tarjetas que utilizan los usuarios de cajeros automáticos y la obtención de las claves personales. Habitualmente lo que utilizan son unas diminutas cámaras ocultas que enfocan hacia el teclado del cajero automático y esto les permite grabar las claves PIN de los usuarios. Y por otro lado colocan un pequeño software, un programita, generalmente lo colocan en la boquilla, que es donde el usuario introduce la tarjeta de débito, que lo que hace justamente es copiar los datos de la banda magnética. Vale decir que el delincuente, con la información de las claves y la información de la banda magnética, lo que puede hacer es sencillamente clonar la tarjeta de débito y de esa manera utilizarla en cualquier cajero automático y retirar dinero. O bien, generar una nueva clave a través de cajero, de manera tal de poder ingresar a Home Banking, por ejemplo, y realizar transferencias hacia cuentas propias, o bien, como está pasando muy seguido ahora, sobre todo con la pandemia, donde algunas entidades ya preaprueban algunos créditos personales, gestionar la obtención de créditos de manera ilegal. Concretamente, en esta oportunidad, nosotros tomamos conocimiento a través de la gerencia de fraudes de la empresa Redlink que en una terminal de una sucursal bancaria, como les decía, del barrio de Caballito, habían detectado la existencia de dispositivos que en principio eran ajenos a las partes naturales del cajero. Nosotros habitualmente lo que hacemos en estas circunstancias es desplazar una brigada de la unidad, que es la especialista en el tema, y cuando llegaron y tomaron contacto con los técnicos de la firma Redlink, de la firma denunciante, vieron que en ese momento entró al lobby un hombre de unos 50 años de edad aproximadamente, sacó una espátula del bolsillo e intentó retirar uno de estos dispositivos. En ese momento, obviamente, tomamos intervención, el hombre fue debidamente identificado, fue requisado en presencia de dos testigos y determinamos que no solamente tenía una espátula, que es el elemento que habitualmente utilizan para retirar estos dispositivos, sino que también tenía distintos pegamentos, que son los que utilizan para colocarlos.
Es un delito que lleva por lo menos 15 años en el país. Pero bueno, la realidad es que con la evolución de la tecnología, los dispositivos son cada vez más pequeños, son cada vez más imperceptibles, y lo que yo recomiendo como una medida de prevención para este tipo de delitos, que es el skimming, es muy sencilla, que es colocar la mano arriba cuando uno introduce la clave personal. De esa forma, lo que uno evita es que la cámara oculta tome su clave. Si ustedes vieron, hay algunos cajeros que tienen como una especie de cobertura sobre el teclado. Esto es justamente para impedir que los dispositivos de cámaras ocultas vayan tomando las claves. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. FMFederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.